organicidad y en algún momento dado de la historia, estos discursos se aúnan y constituyen una propuesta hacia el conjunto social. Ahora, hay cuestiones que efectivamente son deficitarias en lo que tenemos para atrás. La constitución de ese frente no ha tenido visos de organicidad en el país. Por lo menos es una hipótesis de la que yo parto. No ha tenido visos de organicidad. Ha habido expresiones que remitían eventualmente a la constitución de un frente y ha habido incluso modos de alianzas que tendían a prefigurar la organicidad de un frente que como tal no se expresaba en la realidad. El recorrido tortuoso de algunos personajes que se iniciaron en el kirchnerismo, incluso como alfiles del kirchnerismo y hoy militan, como fue señalado por Horacio, en la reacción más categórica a este proceso histórico que vivimos, indica claramente de que la organicidad de ese frente solo puede concebirse como tal si tiene un punto en el cual rinde cuentas al pueblo que lo constituye. Y aquí quiero introducir una segunda cuestión. Si tomamos al hecho electoral, a la institución electoral, como la única tabla de medida de participación, de protagonismo y de elemento en el cual el pueblo acepta o no la rendición de cuentas de sus representantes, me parece que no estamos abonando a la teoría de la organicidad de un frente social. Hay algo que tenemos pendiente, que está pendiente en los procesos latinoamericanos, que es cómo se construye poder popular en el marco de la institucionalidad democrática realmente existente. La convocatoria de mañana, que sin dudas para todos nosotros tiene un toque esperanzador y que sin duda todos nosotros deseamos que se hubiera concretado mucho tiempo antes, carece, sin embargo, de la perspectiva de la organicidad que un frente debería tener. El hecho de que sea firmada y convocada, como está siendo convocada esta jornada de mañana, habla, por sobre todo, de la inexistencia de una organicidad. Habla de la inexistencia de ese frente como sujeto material concreto de la realidad. Y no estoy hablando de que tendría que haber una suma de firmas que fuera identificable por todos y cada uno. No estoy hablando de un rosario de sellos, de agrupamientos que pudieran identificar a esta organicidad. Estoy hablando de una organicidad en el sentido en el que hay sujetos que aún carentes de representación se sienten globalmente representados en este proyecto histórico que viene cabalgando desde el 2003. Yo, por ejemplo, cuando se habla de la centroizquierda, yo en general creo que la centroizquierda no existe, pero no por las cosas que dijeron los compañeros. Porque la verdad que yo jamás me situaría en un centroizquierda. La verdad que no, la verdad que no. ¿Qué implica aquí la identidad política? ¿Qué implica aquí la identidad histórica? Yo creo que una de las cuestiones que fueron señaladas por Horacio, que es cómo intervenimos en un proceso de globalización, cómo nos ubicamos frente a ello, también está directamente vinculado a desde qué identidad nosotros asumimos, no la integración, sino la disputa con ese proceso de globalización que nos resta identidad permanentemente, porque esta cuestión también hay que decirla. El hecho de que se haya intentado legislar sobre cómo reglamentar la protesta social en este país indica que sobre todo se avanza en un proceso de pérdida de identidad en términos históricos, y esto hay que señalarlo, pero no como una cuestión metodológica, ni siquiera como una cuestión ideológica, que de hecho lo es una cuestión política, porque está presente una disputa política en un escenario en el cual la disputa política está a la orden del día. Y no estoy hablando de cuestiones programáticas apenas.
Estoy hablando de cuál es la sustancia que tiene la democracia para nosotros en un proceso en el cual estamos construyendo una identidad histórica, o si prefieren, en un proceso en el cual tenemos la posibilidad de construir una nueva identidad histórica. Pero recordemos de que esto implica disputa política permanentemente. Algunas, si no todas, las cuestiones que fueron señaladas por Horacio, y quiero incorporar las que planteó Guillermo, deberían ser elementos constitutivos, insoslayables, de un nuevo documento, de una nueva carta pública, de carta abierta. No decir algunas de esas cuestiones sería eludir el papel de la disputa política y el papel que nosotros tenemos en esa disputa política. Es verdad, esto no es un partido político, no queremos serlo, no lo fuimos. Sin embargo, esto no nos exime de participar en la disputa política. Y creo que hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo. El documento de las grandes patronales empresarias de este país ubica la construcción de una identidad que puede ser transitoria o no, toda vez que la rienda política del Estado esté en manos de estos tipos, esté en manos de estos tipos. No le importa quién gobierne, lo dicen con toda claridad, no les importa quién gobierne. Lo único que les importa es que la sacrosanta institución de la propiedad privada, de la rentabilidad, de la ganancia, no sea tocada en ningún momento. Y yo creo que para avanzar hay que tocar esa ciudadela. Creo que hay que tocarla. Creo que hay que tocarla. Entonces, compañeras, compañeros, creo que la cuestión de la identidad, a propósito de la disputa política, está puesta a la orden del día. Todos, aparentemente todos, estamos de acuerdo en que no quisiéramos vernos involucrados ni prestar nuestro consentimiento por acción o por omisión a una alvearización de este proyecto histórico. Ninguno de nosotros aparentemente militaría por la candidatura de Daniel Scioli. Ahora, esto implica acciones políticas concretas. No basta decir esto, no basta. Hay que plantear cuestiones en voz alta y que implican también una discusión, un examen reflexivo y crítico de algunas cuestiones que son constitutivas de la matriz kirchnerista. Porque no es posible que no digamos esto cuando hoy se están proyectando precandidatos que no aseguran tampoco algo muy diferente a lo que podría asegurar Daniel Scioli. Entonces, candidatos que recogieran esta línea histórica debieran ser aquellos candidatos que en diálogo permanente con este frente que necesita constituirse en organicidad concreta empiecen a definir una perspectiva política no menos concreta. No menos concreta. Entonces creo que estas cuestiones requieren un examen, pero tienen una urgencia. Tienen una urgencia. No podemos esperar a las calendas griegas para definirnos en torno a estas cuestiones. Y tampoco tendríamos que permitirnos que este espacio fuera pasado como un poste, como si no existiera en la realidad. En este espacio resuenan voces que no siempre están aquí, e incluso diría yo, que no vienen aquí. Y sin embargo, en este espacio, esas voces tienen resonancia. Bueno, esta es una responsabilidad ineludible para nosotros. No implica creérsela. No implica que nosotros, o sin nosotros, no se puede constituir un frente. Lo que estamos tratando, yo lo que trato de decir, es que sin alguna de estas cuestiones que estamos poniendo en discusión, no se puede constituir un frente. Un frente tiene que ser la materialización de todas y cada una de estas discusiones, materializadas, corporizadas en un sujeto concreto, no en el aire. No es una cuestión meramente programática. Entonces, diciendo esto, compañeros, y para que quede claramente ejemplificado lo que trato de decir, hace pocos días atrás alguien se permitió decir que si Rodolfo Walsh
y que si el gringo tosco vivieran, habrían adherido a esa medida. El 1 de mayo próximo, la Central de los Trabajadores de la Argentina va a homenajear a Atilio Santillán, a un dirigente histórico, aquel que liderara la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria del Azúcar. Uno de sus hijos hoy es diputado nacional y es miembro de la Cámpora. Otro es un activo dirigente de la CTA en la provincia de Tucumán. Y al hacerlo de esta manera, lo que tratamos de decir y de decirnos es que no se puede avanzar arriando las banderas. La única manera de avanzar es con las banderas en alto. Y Atilio Santillán, Walsh, Cook y todos esos compañeros son parte de nuestra bandera y de nuestra identidad.